Buenos días, ¿cómo están? Aló, Marco, ¿me copias? Perfecto, Mario. Entonces ya estoy como coautor, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Sí, coanfitrión. Como anfitrión, ok. Vamos a ver cuántas personas tenemos. Nuevamente, buenos días, bienvenidos. Disculpen, hemos tenido algún retraso técnico de última hora. Ya está en solución. Voy a ver cómo está la... ¿Tú estás dando ingreso a la gente todavía? Sí, sí. Ok. Vamos a esperar al doctor Cuella unos 5 minutos para dar inicio a que se incorporen más personas al salón. ¿Te parece? El doctor Cuella tiene el micrófono cerrado. Yo creo que hay que abrir el micrófono al doctor Cuella. Marco. Aló. Hola, Jorge. Hola, Marcos. Buenos días. Ya listo. Listo, ya está. Bueno, antes de presentarles al doctor Cuellar, yo quisiera reiterar un punto que es muy importante, el origen de estos seminarios y la razón de por qué. Estos seminarios emergen como una iniciativa de un grupo de WhatsApp que tenemos aproximadamente un poco más de un año funcionando. Este grupo de WhatsApp fue creado originalmente con el nombre Camaroneros de Venezuela por Romer Freites. Romer Freites es venezolano, técnico camaronero con más de 30 años de experiencia, o 30 años de experiencia en el país, del 92 a la fecha, saquen la cuenta. Casi 30 años de experiencia. Romer creó este grupo, el cual rápidamente recibió acogida no solamente por los venezolanos, los técnicos que estaban en ese momento trabajando en la industria, sino por toda la diáspora venezolana, ese capital intelectual que está disperso globalmente, y por aquellas personas que, como el doctor Cuella, que no son nacidos en Venezuela, pero se comen muy sabroso una arepa, una cachapa con queso, y se sienten venezolanos, y han pasado por Venezuela y le tienen cariño a nuestro país y a la cultura, y han aportado, aunque sea un granito de arena, al desarrollo, lo que se ha hecho, sobre todo en camarones y peces autóctonos como cachama en Venezuela y truchas, también se unieron a esta iniciativa y han aportado. Una de las características de estos seminarios es que son completamente gratis, porque para empezar los conferencistas están dando este aporte ad honorem. El ánimo de todos nosotros, aquí no hay un protagonista o una persona que se pueda identificar. Esto es una iniciativa colectiva. Es que ha sido contribuir a difundir las experiencias que se tienen ganadas profesionalmente en campo o en la academia dentro del grupo de acuacultores que conforman este grupo de WhatsApp. Contribuir al conocimiento de los técnicos que están trabajando en nuestro país, que muchas veces están aislados simplemente porque no hay servicios.
no es servicio básico, y ustedes lo conocen, y no es un tema de este seminario, y no se pueden comunicar, y aportaron todas estas personas que han pasado que por nuestro país, también aportar para el conocimiento de todas aquellas personas que de una manera u otra están involucradas en lo que es acuacultura, no solo en Venezuela, sino en la región. Estamos ahorita con 83 personas, ya vamos a comenzar. Antes de presentar al doctor Cuella, darle la palabra, me gustaría anunciarles que el seminario del próximo martes tenemos al doctor Darry Yori. El doctor Darry Yori es venezolano, egresado de la Universidad de Miami con un doctorado. Él nos va a hablar de lo que son las tendencias globales del mercado de camarón. ¿Ok? Las otras personas, para Darry Yori es el martes 4 y el viernes 7, la próxima semana, tenemos una muy interesante ponencia que la va a llevar a cabo Raúl Ramírez, biólogo venezolano, con muchos años de trabajo en el país. Él nos va a hablar de manejo y levantamientos reproductores de camarón bajo criterios genéticos. A continuación, les voy a presentar un brief del doctor Jorge Cuella. El doctor Jorge Cuella Ángel nos va a hablar hoy sobre herramientas de campo y laboratorio para el diagnóstico de enfermedades en camarones. El doctor Cuella Ángel es médico veterinario, tiene un máster en microbiología con énfasis en inmunología. Es un profesional certificado en acuicultura por la Universidad de Oro. Tiene una experiencia de más de 30 años en el cultivo marino de camarón marino Peneo Banamey. Ha trabajado en diagnóstico de enfermedades infecciosas en camarón y peces de cultivo. Ha enfrentado estas enfermedades en campo y no solamente el diagnóstico, sino brindando alternativas de manejo de estas mismas enfermedades y cómo combatirlas. Tiene otro punto muy favorable en su currículo, que el doctor Cuella la ha diseñado y ha montado y puesto en funcionamiento laboratorio de diagnóstico para camarones en corporaciones camaroneras y las cuales ha dejado en marcha. Ha sido profesor en Bogotá. Es un reconocido instructor en capacitaciones locales e internacionales sobre diagnóstico y control de enfermedades en animales acuáticos en las Américas y Asia. También ha trabajado en los programas de bioseguridad que se han implementado para el cultivo de organismos acuáticos aquí en Panamá. Ha sido conferencista en congresos locales e internacionales. Tiene más de 40 publicaciones técnicas y es presidente del grupo ad hoc del Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, en sanidad acuícola. Bienvenido, doctor Cuella. El auditorio es suyo. Por favor. Un momentito, Jorge, antes de que empiece la mecánica, por favor, mantengan los micrófonos en silencio. En la parte inferior hay un cuadro que dice chatear. Vayan formulando sus preguntas en ese cuadro, que al final de la charla vamos a dar oportunidad para que el doctor Cuella las pueda contestar. Yo las iré seleccionando, trataré de descartar las que son repetitivas y Jorge, te prometo compilar las que no se puedan responder por razones de tiempo para que las pueda responder posterior a tu seminario. Disculpa y adelante, mi amigo. Buenos días para todos. Buenos días, Mario. Muchas gracias por tu exageradísima introducción. No es tanta cosa, pero pues mil gracias por todo. Aquí estamos pues con todo el gusto del mundo apoyando tu iniciativa y la de este grupo venezolano de dar una serie de charlas, de conferencias de interés para el sector. Y bueno, esperamos pues que esta charla sea del interés de todos.
Al final, como dijo Mario, quedan abiertas las preguntas. Así de que con gusto, pues, veremos cómo apoyamos con respuestas para cada una de las inquietudes. Marcos. Bienvenido, Jorge. Solo quería pedirles, yo les voy a apagar las cámaras para que la comunicación sea más estable y puedan oír mejor la presentación. Entonces, ya luego, después que termine, pueden encender las cámaras sin problema. ¿Me confirmas, Marcos, está compartida la pantalla? Listo, se ve. Muy bueno. Muy bien. Vamos a conversar un rato sobre herramientas de campo y herramientas de laboratorio que se utilizan en cultivos de camarones para la detección de enfermedades de diferentes tipos, enfermedades infecciosas, enfermedades tóxicas, carenciales, de origen ambiental. Entonces, la idea un poco es revisar de forma práctica, de forma aplicable, qué se hace hoy en día a nivel de nuestros países y de otros continentes, tanto en campo como en laboratorio, para detectar enfermedades. Vamos a enfocar esta charla a través de tres temas principales o tres subtemas principales. El primero es el concepto de diagnóstico que hemos mencionado en el título de la presentación. El segundo son acciones diagnósticas que se pueden ejecutar en campo. Y el tercero, acciones diagnósticas o pruebas diagnósticas que se realizan a nivel de laboratorio, que son ya un poco más especializadas. Entonces, vamos a dar paso a estas charlas. Primero que todo, hay que definir qué es diagnóstico. Diagnóstico, digamos de forma general, es un concepto, una opinión profesional que es emitida o que es dada por un especialista en sanidad acuícola, normalmente un médico veterinario. Y con este concepto que emite este profesional, confirma la o las causas de una enfermedad en particular que está presentándose, por ejemplo, en una población de cultivo de camarones. El diagnóstico, en este caso, pues es producto de una serie de estudios que hace este profesional, en los cuales pues, analiza lo que observa en campo, analiza la información anamnésica, ya veremos qué es anamnesis, analiza la parte del examen clínico que ha hecho los animales y analiza pruebas de laboratorio complementarias que ha realizado, todo esto para llegar a una conclusión sobre cuál es la causa de la enfermedad. Este especialista en sanidad, para llegar al diagnóstico, pues debe cumplir ciertos pasos, digamos, que son todos, cada cual en su nivel, muy importantes. Primero, hacer observaciones en campo. La visita de campo es muy importante. Una vez en campo, conocer y recopilar información suministrada por la gente de campo, por el jefe de finca, el jefe de producción, por los muchachos que están directamente en contacto con los camarones, y esa información que ellos suministran es lo que se llama anamnesis, es decir, el historial de qué está pasando en esa piscina. Luego, pues examinar camarones directamente en la piscina o en los tanques de herbicultura o en los tanques de maduración, porque esto aplica para todo el ciclo de producción de camarones. Y ese examen físico de los camarones es lo que se considera como valoración clínica o valoración sanitaria. Si hay necesidad en ese momento, se pueden hacer montajes en fresco, es revisión de órganos y tejidos de camarones vivos bajo el microscopio, lo cual permite en la mayoría de casos llegar a un diagnóstico presuntivo. Es decir, presumir, sospechar cuál es la causa de la enfermedad. Pero no podemos quedarnos con el diagnóstico presuntivo. Tenemos que pasar a una serie de pruebas adicionales para poder llegar a un diagnóstico confirmatorio o definitivo. Entonces, teniendo, digamos, la primera fase, realizamos pruebas de laboratorio especiales o complementarias para obtener, como les decía, la confirmación de la causa o causas de la enfermedad
que es el diagnóstico definitivo o confirmatorio. Una vez tengamos un acertado, un correcto diagnóstico definitivo, podremos tomar decisiones sobre qué hacer con nuestra población de forma, digamos, confiable y certera. Un diagnóstico confirmatorio mal realizado o impreciso o incorrecto nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas y a fracasar en nuestro procedimiento con esa población. Dentro de los planes de manejo para toma de decisiones, una vez que tengamos un diagnóstico definitivo, tenemos pues la posibilidad de hacer un tratamiento, si es que existe la forma de tratar a esa población, o a futuro programar planes de prevención o profilaxis, control de la enfermedad, tratar de erradicarla, si existe también la posibilidad a futuro, y en casos extremos, cuando hay la introducción de algún patógeno exótico o transfronterizo, hacer fusil sanitario, que es sacrificio de toda la población de esa instalación para evitar futuros contagios de nuevas poblaciones. Con esto hemos visto entonces el primer concepto, que es diagnóstico. Esta charla, digamos, está enfocada de un ángulo médico-veterinario, de ahí pues la dirección, digamos, clínica y médica que se va a dar a las explicaciones. Vamos a un segundo elemento de esta charla y son las acciones diagnósticas en campo que podemos realizar. Tenemos que en campo parte de lo que se puede hacer para avanzar con el diagnóstico de una enfermedad es, primero que todo, pues la visita a la granja o al laboratorio. Físicamente estar presente donde están los tanques de maduración o de la avicultura o las piscinas o estanques de producción de engorde, con el fin pues, de poder revisar directamente en el lugar donde están sucediendo los hechos pues, de mortalidad o de enfermedad que están siendo reportados. Debemos revisar el entorno de la población afectada, del estanque, del tanque. Mirar qué pasa alrededor. Si hay animales muertos, si hay cangrejos muertos, si hay peces flotando en el canal reservorio o en el canal de drenaje, si ha habido inundaciones, si ha habido gran cantidad de aves alrededor, si hay, digamos, caminos a través de los cuales pasa gente para otros sitios y tienen que pasar pegados a la finca o por entre la finca. Es decir, la revisión del entorno muchas veces da información sobre posibles causas que están afectando una piscina y esto debemos pues, tenerlo muy en cuenta. Tenemos también a nivel de campo lo que mencionábamos, que es la valoración clínica. Es decir, sacar camarones del agua y revisarlos físicamente. Si son poslarvas, pues en beakers transparentes. Si son reproductores, pues manualmente. Y si son animales de engorde en piscinas, también. Sacarlos, revisarlos, tocarlos, palparlos, observar cuidadosamente cualquier cambio que sugiera presencia de enfermedad. Y para esto, pues viene el siguiente paso, que es selección de muestras para diagnóstico. Usualmente, tomamos camarones enfermos, visiblemente enfermos, para ser sometidos a pruebas de laboratorio. Pruebas moleculares o pruebas, digamos, histopatológicas. Para esto, pues requerimos realizar no solamente un excelente muestreo, sino fijación inmediata de los tejidos o de los animales, bien sea si es para PCR o para histología, utilizando pues, los fijadores bien preparados y, digamos, en el caso de histología, inyección apropiada de camarones con el fijador de Davidson, o en el caso de PCR, pues medidas cuidadosas para evitar contaminación cruzada entre las muestras. En campo, no únicamente seleccionamos y fijamos camarones, sino también podemos hacer trabajos con animales vivos, como biometrías. Biometrías son mediciones. Mediciones incluye pesar camarones al lado de la piscina, por ejemplo, para estudios de coeficiente de variación del peso, cuando sospechamos de IH, HNV, o podemos hacer medición de longitud de los animales, todo lo que tenga que ver pues, con estos procedimientos de mediciones. Igualmente, a nivel de campo, y cuando hablo de campo me refiero a que no se requiere un laboratorio muy sofisticado, menciono montajes en fresco, que son relativamente fáciles de hacer, solo se requiere un microscopio bueno, y hago énfasis en bueno, que tenga buena óptica, si no, no se va a ver mucho, y elementos básicos como porte y cubre objetos, tijeras y pinzas y un poquito de agua. Entonces son, digamos, los principales elementos para hacer en campo a nivel de camaronicultura. En cuanto a muestreos, pues es importante
como les decía y como se ve en estas fotos, que se hagan capturas en presencia nuestra, pues como especialistas en la parte de sanidad acuícola, en las piscinas o en los tanques, y revisar ahí mismo gran cantidad de animales, 100, 200, 300, al lado de la piscina, de tal modo que podemos ver los animales, examinarlos, y los animales que no presenten signos clínicos, devolverlos al agua y recuperar esa población. Y solamente nos quedamos con los animales que presenten signos clínicos de enfermedad. Como les decía, pues las biometrías incluyen todo lo que tiene que ver con mediciones a nivel de la piscina. Entonces, pues ahí tenemos, digamos, ejemplos de mediciones físicas con reglas, en el caso derecho, pesajes de animales individuales, comparación de tallas, en el caso abajo. Entonces, todo lo que sea medición, comparación de tamaños directamente a nivel de los animales pues, en campo, a nivel de piscina o de tanques, es lo que se considera como biometrías. Sobre montajes en fresco, tenemos pues, que el montaje en fresco es la preparación de animales justamente vivos que pues de alguna manera nos van a dar como indicaciones de hallazgos patológicos de manera presuntiva. Entonces, digamos aquí en las imágenes podemos ver un camarón vivo al cual se le extrae hepatopáncreas, luego se le extraen branquias y luego el intestino para montar contenido intestinal. Igual tenemos abajo pues, el montaje de esos tres tipos de muestras sobre una lámina portaobjetos, se cubre con cubreobjetos y tenemos abajo de izquierda a derecha la tercera lámina, el caso pues, de la lámina ya lista con los tres tipos de tejidos o de muestras que nos permiten pues, analizar bajo el microscopio y ver qué podemos encontrar. Aquí hay una pequeña entonces, a nivel de hepatopáncreas, que es una de las muestras que tenemos en fresco, ¿qué vamos a revisar en el hepatopáncreas? Principalmente a nivel de vacuolas lipídicas o vacuolización, que refleja si el camarón se está alimentando y si se está alimentando correctamente y en cantidad pues, suficiente. Segundo, vamos a revisar también lo que se refiere a presencia o no de túbulos melanizados, mal llamados necrosis, porque lo que se ve a nivel de montaje en fresco no es propiamente necrosis. Necrosis es muerte celular y únicamente se puede detectar con histopatología. Entonces, en fresco, cuando veamos pues, las zonas color café o color negra en hepatopáncreas, digamos el término correcto es melanización de los túbulos del hepatopáncreas que pueden ser causados por enfermedades como NHP, vibriosis, algunas micosis, que son afecciones por hongos, como el caso de EHP, o enfermedades tóxicas, por ejemplo, por micotoxinas. También podemos ver bacterias móviles. Ya les voy a mostrar un video sobre bacterias móviles que se pueden detectar dentro del hepatopáncreas usando microscopía común y corriente, pero eso sí, pues con bastante aumento. Se pueden detectar también atrofia de los túbulos del hepatopáncreas, posible presencia de baculovirus y nemátodos también en el hepatopáncreas en algunos casos. El género y especie de baculovirus penei va en cursiva, en este caso por aspectos técnicos no quedó con cursiva, pero va en letra cursiva porque es un nombre científico. Aquí vemos a la izquierda, arriba, pues un hepatopáncreas en fresco con buen nivel de vacuolas lipídicas, nivel 4, en la escala de 1 a 4. A la derecha vemos túbulos melanizados, esas son las cafés
grandes alargadas, que son túbulos con presencia de melanina y daño irreversible. Abajo a la izquierda vemos túbulos sin vacuolas lipídicas con estrangulaciones, lo cual sugiere presencia de atrofia de esos túbulos. Y abajo a la derecha vemos pirámides cristaloides, que son baculovirus penei presente en hepatopáncreas. En branquias podemos, como segundo tipo de muestra en fresco, detectar presencia de protozoarios epicomensales que están asociados con alta cantidad de materia orgánica en el agua, microalgas adheridas a las branquias, bacterias filamentosas, detritos orgánicos, melanización y en algunos casos presencia de hierro. Volviendo un poco a la parte de atrás, en el hepatopáncreas, vamos a ver en este momento un corto video sobre bacterias móviles en hepatopáncreas, probablemente del género Vibrio. Todo lo que ustedes ven en este momento, alargado, pequeño, moviéndose por todas partes dentro del túbulo, ese es un túbulo, todo eso es un túbulo, son bacterias del género Vibrio, probablemente, que son móviles dentro del hepatopáncreas a través de montaje en fresco con gran amplificación. Si se fijan con detalle, son alargadas. Algunas están formadas como por dos subunidades, que están como partidas por la mitad, y el movimiento de estas bacterias es movimiento hacia adelante y hacia atrás, muy distinto al movimiento browniano que se observa con algunos casos de pigmentos en el hepatopáncreas de color rojo, azul o morado cuando hacemos montaje en fresco. Las bacterias no tienen color. Aquí se ven de color negro por efecto pues, del contraste de la luz del microscopio común y corriente, pero pues como pueden ver, no tienen colores y los movimientos no son con pequeños brincos en torno a un círculo, como pasa con el movimiento browniano, sino son movimientos hacia adelante y hacia atrás con una dirección definida. Entonces, para que cuando vean ustedes bacterias en microscopio... ¿Sí? Jorge, no se vio el video. No sé si es un tema de transmisión o algo, si no puedes pasarlo nuevamente, seguimos. Tranquilo. Pues está en este momento en ejecución, pero si no lo pueden ver, no sabría, Marcos, qué hacer para que... Tendrías que tener el video abierto y cambiar de pantalla. Dale a compartir pantalla y entonces le das a la pantalla del reproductor de video. Aquí sale que estoy compartiendo pantalla. Pero cuando abro el video no sale la opción de... Se desaparece la opción de... Sí, ahí dice que estoy compartiendo pantalla. Sí, estás compartiendo pantalla, pero solo podemos ver la pantalla de tu presentación. Entonces tendrías que darle compartir pantalla otra vez y entonces cambiar a la pantalla del reproductor. Ahí ya se ve, lo tengo en pausa, pero ya se ve la... Ahora sí se está viendo el reproductor de video. Ok, entonces confírmame si ahí se empieza a ver el movimiento bacteriano. Sí, perfecto. Bueno, entonces pues ya esa parte la mencioné, que se pueden ver las bacterias lineales moviéndose dentro de un túbulo de hepatopáncreas. Esto es un montaje en fresco de hepatopáncreas. Si pueden ver es un túbulo... carente de vacuola lipídica, solo se ven las células, que son las formas grandes, semicirculares, que se ven por dentro del túbulo, y muchas bacterias pequeñas moviéndose de forma lineal. Recordemos que las bacterias miden entre 1 y 2 micras, así que estamos viendo pues, varios miles de veces de aumento en este caso. Son 400 aumentos, usando un microscopio común y corriente,
ocular de 10x y objetivo de 40x. Y además hay una cámara digital puesta sobre uno de los oculares, también con zoom. Así que estamos viendo entre 5 y 10.000 aumentos en este momento, más o menos, para poder ver las bacterias de esa forma. Sin embargo, ustedes con 400x y con buena observación, moviendo el micrométrico, en caso de que se presente esto, fíjense que dentro del borde de la pared del túbulo y el espacio ya de las células, en ese espacio pequeño, pues que hay fluidos dentro del túbulo, se pueden ver las bacterias de tamaños distintos, longitudinales, moviéndose y desplazándose hacia adelante y hacia atrás en diferentes sitios del túbulo del hepatopáncreas. Este tipo de hallazgo es concomitante con túbulos pobres o escasos en vacuolas lipídicas y pues es el inicio de un proceso, digamos, de vibriosis. Ahí me estoy alejando un poco, se pueden ver de todos modos las bacterias y voy a mostrar pues cómo se ve ese hepatopáncreas. Ese es el túbulo del centro, ya a mayor distancia. Y pues pueden ver que no hay vacuolas lipídicas en ese hepatopáncreas. Y digamos que una de las características es tener un hepatopáncreas de este estilo, sin vacuolas, con atrofia de los túbulos, para poder revisarlo y poder tener, digamos, la suerte de ver bacterias dentro del propio túbulo. Esto que se ve color morado es simplemente pigmentos del hepatopáncreas que se producen cuando se hace el montaje fresco. Eso no es ni bacterias ni sangre. Las bacterias, como les decía, no tienen color. Por fin, que en eso pues, no vayan a confundirse. Ya vieron qué es una bacteria, ya vieron cómo se mueve. Entonces, pues ya pueden quedar con ese criterio claro para este proceso. Bueno. Marcos, ¿me confirmas? ¿Retomamos la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Como les decía, en branquias también podemos hacer muchos hallazgos en fresco, que ya hemos mencionado, y a nivel de microscopio, vemos arriba a la izquierda un protozoario epicomensal. Es zootamnium, porque posee mionema en el centro, una fibra blanca transparente. Arriba a la derecha vemos microalgas adheridas a las lamelas branquiales. Abajo a la izquierda vemos bacterias filamentosas marcadas con cabeza de flecha, que son como pelos en la punta de un filamento branquial, de una lamela. Y abajo a la derecha vemos una lamela melanizada. Repito lo de hace un rato, no podemos decir necrosis porque esto es un montaje en fresco. Aquí no vemos el daño celular, sino vemos algo pues, más general, que es presencia de melanina. Entonces aquí decíamos que es melanización de las lamelas branquiales. En este caso pues, es grado 1 en la escala de 1 a 4 porque es poco abundante dentro de la cantidad de lamelas de alrededor. En heces, hacemos montaje en fresco o contenido intestinal, podemos buscar o hacer este estudio para determinar la composición de las heces, composición en cuanto a qué tipo de elementos la conforman, alimento, microalgas, materia orgánica, sedimento, macroalgas, insectos, o sea, todo lo que compone las heces del camarón para saber qué tanto está comiendo alimento y qué tanto está comiendo otras cosas en la piscina. También lo usamos para detectar presencia de gregarinas, que son protozoarios, o nemátodos, que son gusanos redondos, que a veces se ven a nivel de microscopía en montajes de un fresco. Arriba a la izquierda estamos viendo dos gregarinas, una más pequeña y la otra más grande, la más grande compuesta por 5 células, cada cual con su núcleo, que se ve redondo. Nada de eso tiene tinción, todo es directamente bajo el microscopio. A la derecha vemos un ejemplo de contenido de las heces, con lo cual pues, se puede, con un poco de experiencia, determinar de qué está compuesta esa materia fecal. Y abajo vemos un nemátodo, que es un gusano redondo, se ve de color oscuro en la parte media superior
dentro del mato de la zona de las gónadas, y pues son gusanitos que son muy pequeños y solamente pues se ven en algunos casos cuando hay mucha carga orgánica, mucha materia orgánica en las piscinas o en los tanques, digamos, de maduración, que también se puede ver. A nivel de músculo abdominal y contenido gástrico, también podemos hacer algo de trabajos mediante montaje en fresco. El músculo abdominal, para detectar principalmente microsporidiosis del músculo y en algunos casos enfermedad de la espina negra, que es una zona melanizada dentro del músculo, y el contenido gástrico se analiza en algunos casos para determinar la composición de ese contenido gástrico en estudios de nutrición, saber qué tipo de contenido de comida está el camarón ingiriendo y el porcentaje de cada uno de los componentes de ese contenido gástrico. Estas fotos muestran a nivel de montaje en fresco de músculo un camarón con microsporidiosis. A la izquierda vemos el camarón de abajo sano y el camarón de arriba enfermo por microsporidiosis muscular, tanto en abdomen como en cefalotórax, es decir, cabeza y cola. La foto superior derecha muestra del lado izquierdo abdomen del camarón, el tejido muscular del camarón con microsporidiosis completamente blanco, de ahí el nombre de enfermedad lechosa o algodonosa, y a la derecha una musculatura de un camarón sano. Y abajo vemos montaje en fresco de músculo blanco, músculo afectado, y todos los pequeños puntos que se ven son microsporidios presentes en el tejido. Esta es una de las poquísimas pruebas, de las poquísimas enfermedades, perdón, que a través de montaje en fresco se pueden diagnosticar y confirmar de forma, digamos, segura, sin necesidad de hacer más pruebas como histopatología o pruebas moleculares. Bueno, hemos visto hasta el momento qué es diagnóstico y sus características, y hemos visto las acciones de campo que se pueden hacer para apoyar el diagnóstico. Ahora vamos a pasar a las pruebas de laboratorio, que son las pruebas complementarias, que nos ayudan pues, a confirmar o a reafirmar lo que hemos visto en campo y lo que hemos visto mediante montajes en fresco. Cuando hablamos de laboratorio nos referimos, por ejemplo, a montajes en fresco, que si bien lo mencionamos en campo, también es una actividad de laboratorio cuando los camarones no pueden revisarse en la finca o en la empresa y son enviados vivos hasta un laboratorio de análisis donde se someten pues, a montaje en fresco cuando es el caso. Igual en laboratorios especializados pues podemos trabajar pruebas como la histología, que es el estudio de los tejidos del camarón, utilizando tinciones como hematoxilina y eosina, HIE, que es la de rutina, o tinciones especiales como Ginza, Gram y Wright para buscar patógenos específicos. También podemos trabajar a nivel de microbiología, revisión de bacterias dentro de los camarones cuando sospechamos enfermedades bacterianas, y para esto hacemos conteo de colonias, identificación del tipo de bacteria que está presente, pruebas de sensibilidad a antibióticos, que se llama antibiograma, y estudios de concentración mínima inhibitoria o MIC. A nivel inmunológico, en algunos casos se trabaja inmunochequeo, o sea, chequeo, revisión del estado inmune del camarón. Para esto, pues, se mide el hemograma, que es conteo de hemocitos, y se realizan también mediciones de parámetros inmunes específicos que veremos un poco más adelante. Tenemos también pruebas moleculares asociadas con biología molecular, como son de genéticas, y la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, que requieren también, como les decía, laboratorios especializados para que los resultados pues, sean confiables. En casos más puntuales, podemos trabajar también microscopía electrónica como apoyo al diagnóstico y el uso también de bioensayos o pruebas pues, con animales vivos bajo condiciones controladas, como les decía, como apoyo a las actividades diagnósticas. Es importante, desde el punto de vista médico, que las pruebas de laboratorio se soliciten o se realicen en un laboratorio especializado con base en el tipo de patología o de patógeno que sospechamos. ¿Qué tipo de enfermedades o de patologías podemos sospechar? Pues que se trate, por ejemplo, de un virus DNA o RNA, o que se trate de bacterias intra o extracelulares, o que se trate de hongos causantes en algún caso de
digamos, de patología en los camarones. Si son protozoarios internos o externos en el camarón, si hay presencia de microsporidiosis o en hepatopáncreas o en músculo, si la causa de pronto son toxinas de origen químico o biológico, también podemos tener como posible causa de enfermedad factores físico-químicos que estén alterando, digamos, la parte fisiológica del camarón y enfermándolo. Y tenemos causas idiopáticas, que son desconocidas, y causas iatrogénicas, que son producidas o inducidas por el ser humano, errores humanos, como pues, posibles causantes de enfermedad. Entonces, con este punto, quiero resaltar que dependiendo de lo que, desde nuestro punto de vista médico, sospechemos a nivel clínico de causa de la enfermedad, según eso, pues mandaremos a hacer las pruebas de laboratorio, digamos, correspondientes para apoyarnos en el diagnóstico. Un ejemplo de esto, si uno como ser humano va donde un médico porque se cayó de una moto y se golpeó un codo, pues con base, digamos, en esa sospecha, lo que el médico va a pensar es que puede haber fractura del codo y con base en lo que se está sospechando, pues emite orden para una prueba o un examen puntual que se llama rayos X de brazo. Entonces, él escoge la técnica de diagnóstico con base en lo que sospecha que esté causando el problema. Igual nos pasa con los camarones. Lo anterior va a que, por ejemplo, la PCR, que es una técnica muy extendida hoy en día, no es útil ni siempre ni para todos los casos. Igual pasa con la histopatología, igual pasa con la microbiología. Cada técnica es, digamos, apoyo o de ayuda solo en determinados casos y para esto se requiere pues, un criterio, digamos, médico, un criterio técnico a la hora de mandar a hacer un tipo de prueba. Ejemplo de lo que estoy mencionando es esta primera tabla en la cual tenemos arriba, en la primera fila, diferentes pruebas de laboratorio. De izquierda a derecha, montaje en fresco, microbiología, histología, dot blood, que es un tipo de sonda genética, hibridación in situ, que es otro tipo de sonda genética, inmunohistoquímica, que es IHQ, pruebas de inmunochoqueo, técnica de PCR y microscopía electrónica de transmisión, TEM. Y en la columna izquierda vemos una serie de enfermedades y vemos pues con una X para cada enfermedad qué tipo de técnica aplica como apoyo diagnóstico. Ejemplo, en el caso de arriba, para mancha blanca, WSSB, tenemos que ni montaje en fresco ni microbiología son útiles para detectar mancha blanca. Pero sí, existen disponibles histopatología, dot plot, hibridación in situ, inmunohistoquímica, chequeos, digamos, inmunológicos, como inmunocromatografía, la técnica de Schwimmblut, hay PCR y también se puede trabajar con microscopía electrónica para detectar mancha blanca. Y así, pues, para cada uno del resto de patógenos, no me voy a extender con cada uno de ellos. Creo que esta charla va a quedar grabada y disponible para que puedan chequearlo más adelante. Y una segunda tabla, también, pues, para complementar las mismas técnicas de laboratorio y a la izquierda otra serie de patologías. Presencia de protozoarios, hongos, gregarinas, microsporidios, enteritis hemocítica, enfermedades carenciales nutricionales y enfermedades de origen tóxico. Pasamos ahora a otra técnica de laboratorio, que es la histología. La histología, como les decía, es el estudio de tejidos de los camarones, en este caso. La histología se usa en camarones para hacer tinciones y ver tejidos pues, teñidos, coloreados. La tinción de rutina es hematoxilina y eosina. Y hay otras especiales que mencionábamos antes, como Ginza, Gram, tinción de hierro, Bright, Fulgen, Acid Fast y tricrómica, entre otras. También se usa la histología para hacer técnica de hibridación in situ, inmunohistoquímica y una técnica nueva que es PCR in situ. Es decir, hacer el PCR, que es amplificación sobre la lámina histológica, sobre el tejido, y luego correr la técnica de hibridación in situ para detectar patógenos. A nivel de histología, debemos fijar los camarones vivos y fijarlos muy bien, utilizando un fijador especial llamado fijador de Davidson, que muchos conocen. La fórmula pues, está en este momento en la diapositiva que están viendo y este fijador está compuesto por etanol absoluto, formaldehído puro, ácido acético glacial y agua destilada
en las cantidades que ahí se mencionan para producir, por ejemplo, un litro. No hay que usar formalina al 10%, sino formaldehído puro, que viene al 37%. Y no hay que usar ácidos distintos al ácido acético glacial, porque se afecta tanto la tinción como la parte propiamente de la preservación de los tejidos. Para histología es importante usar solamente camarones vivos. No se pueden fijar, no se deben fijar camarones muertos, porque se altera completamente por cambios post-mortem los tejidos, y perdemos el tiempo con todo el proceso, porque a la hora de ver el microscopio de la lámina histológica de un camarón muerto, pues se va a ver mucho deterioro y no hay, digamos, órganos que representen ayuda diagnóstica a la hora del examen. Hay que fijar camarones que estén visiblemente enfermos, no camarones que estén sanos, sino visiblemente enfermos, que presenten signos clínicos para estudios histopatológicos. El ideal es llevar al campo los elementos para la fijación. En caso de que no se pueda, pues mantener los camarones en el laboratorio con aireación para que no vayan a morir. No se deben fijar camarones que han sido sacados de las piscinas y han sido metidos en la nevera o refrigerados en hielo o congelados, porque esto significa que ya están muertos. Solo deben fijarse para histopatología camarones vivos. La fijación requiere elementos de seguridad básico como guantes, gafas, y hacerlo en un sitio bien ventilado, teniendo pues la solución de Dipson previamente preparada con el resto de elementos listos para la fijación. Se requieren jeringas adecuadas para el tamaño de los camarones y utilizar siempre el lápiz, no bolígrafo ni marcadores de tinta rara, sino lápiz y un pedazo de papel grueso para anotar los datos de cada piscina, de cada tanque. Y este papel marcado va dentro de la botella plástica que tiene el fijador y los camarones para estudio histopatológico. Como criterios importantes de fijación, dependiendo del tamaño de los camarones, tenemos que para larvas, larva me refiero a náuplios o a eomisis, simplemente se sumergen dentro del fijador directamente. En el caso de poslarvas, hay que utilizar pues, una aguja muy pequeña, si la poslarva es una poslarva grande, y se deja inyectar. En caso de que sean poslarvas pequeñas, con una aguja o un alfiler, se perfora el hepatopáncreas y se sumergen dentro de Dipson para que el fijador entre y fije el hepatopáncreas de forma, digamos, adecuada. Para camarones juveniles o más grandes, pues solamente se recomienda, como decía, fijar animales, no solamente que estén vivos, sino que presenten signos claros y evidentes de enfermedad. Ideal que sean camarones moribundos. Un camarón moribundo es un camarón que aún no está vivo, pero está próximo a morir. Ese es ideal porque entre más grave esté a nivel de salud, pues más hallazgos histopatológicos nos va a mostrar a la hora del estudio. Una vez inyectado, los camarones se deben sumergir en el fijador de Dipson con una relación de 10 a 1, 10 partes de fijador por una parte de tejido de camarón. El primer órgano a fijar debe ser el hepatopáncreas, ya que es el que primero pues, se daña, se utiliza cuando el camarón muere. Para saber si está quedando bien fijado el camarón, debemos observar cambios de color. Se debe poner anaranjado, inmediatamente inyectamos el fijador. Y luego de fijar el hepatopáncreas, pasamos a la parte de adelante de la cabeza o del cefalotórax para fijar pues, el resto de órganos importantes para diagnóstico. En caso de que se requiera algún estudio en abdomen, igual se sugiere fijar el músculo abdominal por ambos lados. Una vez en Dipson, los tiempos en fijador son muy importantes. Para larvas, 12 horas, por larvas 12 a 24, juveniles 24, subadultos 48 y reproductores 72 horas. Pasado este tiempo, los camarones deben sacarse del Dipson y pasarse a etanol 70%. A las 24 horas se elimina el etanol 70% y se reemplaza por nuevo etanol y se mandan los camarones al laboratorio de procesamiento histológico. Si por alguna razón pasan 15 días y no se han procesado los camarones, ese etanol 70% se debe reemplazar por nuevo etanol 70%. Es clave considerar que se requiere primero que todo una muestra, un tipo de muestreo apropiado, o sea, sacar y utilizar camarones solamente enfermos, que deben ser bien fijados de forma correcta y con el fijador bien preparado, y el tiempo de duración en el fijador, acabo de mencionar, debe respetarse y cumplirse. Solo con estos procedimientos tendremos cierta garantía de que tendremos al final buenas láminas histológicas para estudio
diagnóstico en el laboratorio. Como decíamos, el primer sitio de fijación es hepatopáncreas, marcado con la flecha número 1. El segundo sitio es en la parte anterior del cefalotórax, marcado con la flecha número 2. Y luego el abdomen, músculo abdominal, que es el número 3, a lo largo de todos los segmentos abdominales, en caso que se requiera algún estudio en músculo abdominal. Aquí hay ejemplos de camarones vivos que están siendo fijados. A la izquierda, en hepatopáncreas, utilizando guantes. En el centro, ya el camarón toma color anaranjado por efecto del fijador. Y vemos que el tamaño de la jeringa en el lado derecho y de la aguja, pues son correspondientes al tamaño del camarón. Una vez que los camarones han sido fijados y pasados a etanol y enviados al laboratorio, pues vienen los procesos histológicos que requieren deshidratación y reemplazo del agua de los tejidos por parafina para darle estructura a los tejidos a la hora del corte. Esto pues, se hace con una serie de cambios de pasos en un equipo llamado Technicon, que es el de la derecha, y vemos pues, que los etanolios, los alcoholes que se usan son ascendentes. 70%, 80%, 95%, 100%, luego aclarante, que es silol, y luego la parafina. Una hora con cada uno de estos reactivos. Esto es un ejemplo de los procesos básicos de histología para preparar láminas histológicas con los diferentes equipos en un laboratorio especializado. Y aquí ya la parte final, donde queda la lámina, que es la segunda foto de izquierda a derecha, con los tejidos del camarón coloreados y listos para análisis bajo el microscopio. Una vez que estudiamos la lámina, como se ve en la foto de la derecha, debe archivarse en un archivador especial para láminas, donde queda pues, todo el historial patológico de la empresa o el país que se está pues, examinando mediante histopatología. Pasamos ahora, como técnica de laboratorio, a lo que se refiere a la microbiología. Microbiología es el estudio de hongos que estén, digamos, afectando los camarones y que pueden ser detectados mediante aislamiento en medios de cultivo. ¿Para qué se usa la microbiología con camarones? Se usa, por un lado, para aislar bacterias y poder hacer conteo de esas bacterias, bien sea en hepatopáncreas, en hemolinfa, agua, sedimento, alimento, pues cualquier tipo de tejido del camarón. ¿Para qué? Porque queremos saber, uno, si hay bacterias o no hay, y dos, qué cantidad de bacterias por gramo o por mililitro de hemolinfa hay en el camarón. Si detectamos bacterias, podemos pasar a un segundo nivel, que es identificar qué tipo de bacteria es, género y especie. Por ejemplo, Vibrio para hemolíticos, que es género y especie. ¿Cómo? Utilizando pruebas bioquímicas o pruebas moleculares, que son las más usadas ahora, para detección, pues, digamos, identificación molecular, digamos, con gran precisión, 98-99% del tipo de bacteria causante del problema. En los países donde esté autorizado de forma profesional y técnica y supervisada el uso de antimicrobianos, se pueden hacer pruebas llamadas antibiograma, que son pruebas para ver esas bacterias que están causando enfermedad, a qué antimicrobianos o antibióticos son sensibles. Y una vez que se detectan esos antibióticos con los cuales hay sensibilidad, hecho de forma técnica y profesional, insisto, se puede utilizar una técnica adicional, llamada concentración mínima inhibitoria, que es la cantidad de antimicrobiano que se requiere para matar esas bacterias que están presentes en los camarones. Es decir, son una serie de pasos técnicos, de procedimientos técnicos para control microbiológico de esta enfermedad bacteriana. Y esta parte, digamos, de microbiología que he mencionado se puede complementar con pruebas de patogenicidad de esas bacterias que se hacen a través de bioensayos en condiciones controladas utilizando aguas claras. Aquí a la izquierda vemos un autoclave utilizado para esterilizar reactivos y materiales para microbiología. Y a la derecha, en una finca camaronera, preparación, en este caso se están sirviendo medios de cultivo en platos petri desechables en un ambiente estéril, utilizando mecheros de alcohol para tener listos para siembras de apoyo diagnóstico. A la izquierda vemos arriba extracción de hemolinfa de un camarón para siembra microbiológica. En el centro vemos una cabina de flujo laminar y a la izquierda una pequeña incubadora
pues pequeña comparado con la cabina, pero no es tan pequeña en la realidad. A la derecha, siembra en Agarte CBS, que es de color verde, de muestras de hemolinfa. Y abajo a la izquierda vemos un plato ya después de 24 horas, Agarte CBS, con crecimiento de bacterias primordialmente amarillas y unas pocas verdes. En el centro, un plato Petri con una prueba de concentración mínima inhibitoria, utilizando 20 cepas bacterianas. Y a la derecha vemos vibrios, que son las bacterias que usan de la enfermedad en camarones, teñidas con tinción de Gram y se ven pues de color rojo por la tinción, pero con la forma alargada de bastón o de bacilo que ustedes vieron en el video de bacterias moviéndose dentro del hepatopáncreas. A nivel inmunológico, tenemos lo que es estudios de inmunochequeo, es decir, determinación pues, o valoración de la respuesta inmune de los camarones en determinado momento. No hay parámetros demasiado claros en inmunochequeo que puedan asociarse con enfermedad. Es más para investigación este tipo de estudios. A nivel inmunológico, ¿qué se puede hacer? Pues conteo total y diferencial de hemocitos, que son las células del hemolinfa del camarón, llamado hemograma, y evaluación de una serie de parámetros inmunes como choque respiratorio, también llamado metabolismo oxidativo, actividad antibacteriana del plasma, actividad antibacteriana de los hemocitos, actividad de la enzima fenoloxidasa, pruebas de aglutinación y medición de proteínas plasmáticas específicas o totales. Cuando vamos a hacer hemograma, que es conteo de hemocitos, lo hacemos pues, a partir de hemolinfa, ahí vemos a la izquierda materiales, a la derecha extrayendo hemolinfa del seno hemolinfático ventral de un camarón, abajo en la jeringa de 1 mililitro, pues la hemolinfa que hemos obtenido, más o menos 200 microlitros largos, y vemos en el centro la fórmula de un anticoagulante de los varios que hay disponibles, llamado solución de Alcever, en este caso modificada, compuesta por citrato de sodio, cloruro de sodio, glucosa, EDTA, y para conteo de hemocitos se agrega formol de 4 a 10%, y se regula el pH a 7.2. Una vez que tenemos la muestra anticoagulada de hemolinfa, la montamos al microscopio y utilizando objetivo de 40X, vemos a la derecha pues, hemocitos en una cámara de Neubauer. En este caso de la derecha pues, hay hemocitos semigranulares, que son los en forma de huevo, granulares, los más brillantes, y hemocitos hialinos, que son, es el oscuro que se ve en la parte superior. A nivel molecular, hay una serie de técnicas que nos ayudan bastante, de forma bastante precisa, para la detección de enfermedades en camarones. La biología molecular, a nivel de diagnóstico en camaronicultura, pues se utiliza mediante 2 grupos de pruebas principalmente. Uno, las sondas genéticas, que incluyen dot plot, e incluyen hibridación in situ. Y 2, la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que tiene diferentes opciones. PCR de un paso, de 2 pasos, o Nested PCR. PCR duplex para detectar 2 patógenos en una misma muestra. PCR multiplex para detectar 3 o más patógenos en una misma muestra. PCR en tiempo real, que es una PCR cuantitativa, nos dice cuántos patógenos hay presentes en este momento en la muestra que estamos analizando. PCR LAMP, que es un método con temperatura constante isotérmica, y PCR in situ, que ya mencionábamos, que es hacer PCR sobre una lámina con tejido de camarón y luego aplicar la técnica de hibridación in situ. Arriba a la izquierda, los puntos que se ven oscuros son la técnica de dot plot. Entre más cada punto es una muestra. Entre más oscuro significa más cantidad de patógeno, de virus, por ejemplo, y entre más clara, es el punto más claro, es menos cantidad de virus. Entonces el dot plot, de alguna manera, es una técnica más o menos cuantitativa, semi-cuantitativa. Arriba a la derecha vemos un corte histológico con la técnica de hibridación in situ, donde se ve de color oscuro presencia del patógeno dentro de las células afectadas. Abajo a la izquierda vemos un gel de agarosa, una foto de técnica de PCR, donde se ven a la izquierda marcador de PCR molecular en la columna 1 y de la columna 2 a la 13 bandas a un mismo nivel, lo que indica pues positivo, presencia positiva de un patógeno, de un virus o una bacteria detectado mediante la técnica de PCR.
Abajo a la derecha vemos computadores y una pantalla con la técnica de PCR en tiempo real, donde nos muestra justamente la cantidad de agente patógeno presente en la muestra que estamos analizando. Tenemos como una técnica de laboratorio especial la microscopía electrónica, es decir, el uso de microscopio electrónico. Este microscopio electrónico no es un microscopio común y corriente, sino es un microscopio especial que nos permite tener una mayor cantidad de aumentos para ver algún tipo de estructuras o de condiciones o de agentes en una muestra de camarón. Un microscopio común y corriente nos da hasta 1000 aumentos, máximo 1500 si usamos oculares de 15X, pero no más, máximo 1500. En el caso del microscopio electrónico nos da hasta cerca de 150.000 aumentos. Entonces podemos ver estructuras como partículas virales dentro de las células de los camarones. Este microscopio electrónico puede ser o de transmisión o de barrido. ¿Para qué sirve cada uno de ellos dos? El de transmisión nos da imágenes en dos planos, como vemos las fotos de la derecha abajo, que son virus dentro de células de camarón, dos planos. Se usa para estudiar la ultraestructura, es decir, la parte estructural más pequeña de estos agentes patógenos, y se utiliza principalmente cuando no es posible confirmar un patógeno utilizando otros medios de diagnóstico. En el caso de microscopía electrónica de barrido, en vez de que nos dé dos planos, nos da imágenes en tres dimensiones, 3D, se usa para estudios de morfología, o sea, el amor de la forma del agente patógeno dentro de las células, y es básicamente utilizado mediante, para investigación en estudios de taxonomía comparativa o diferencial. Tenemos un elemento adicional que son los bioensayos. Bioensayos son estudios en aguas claras. Los bioensayos, como puede verse a la izquierda, pues son investigaciones en acuarios o en tanques de diferentes tamaños, utilizando varias réplicas para un mismo tratamiento. Y a nivel de bioensayos podemos hacer pruebas de desafío, es decir, determinar qué tan patógeno es o no un agente, una bacteria, un virus en los camarones, o qué tan resistente es una línea genética de camarones frente a la infección con diferentes patógenos. También para estudios de transmisión de patógenos, qué tanto se transmite un patógeno de un camarón a otro, por ejemplo, por canibalismo. Pruebas de patogenicidad de organismos como bacterias o virus. Pruebas toxicológicas, estudios nutricionales, estudios farmacológicos, estudios para determinar la dosis de tal 50 de algún tóxico en camarones u otros estudios. Es decir, los bioensayos son una herramienta muy versátil y muy útil a la hora de apoyo de diagnóstico en camaronicultura. De forma complementaria, y ya para terminar, tenemos que existen, digamos, diferentes formas de preservar los tejidos o los camarones según la técnica de laboratorio que se va a realizar. Arriba, la primera fila, tenemos montaje en fresco, microbiología, histología, dot plot, hibridación in situ, inmunohistoquímica, inmunología o inmunochequeo, la técnica de PCR y microscopía electrónica de transmisión. Y a la izquierda tenemos la forma de preservar o de conservar o de mantener los camarones o los tejidos para ese tipo de pruebas. Ejemplo, para microbiología, que es la segunda columna, tenemos que debemos utilizar camarones vivos o muestras refrigeradas. En el caso, digamos, de PCR, que es la penúltima columna, tenemos que para PCR debemos usar camarones vivos o congelados o fijada la muestra en DMSO, que es dimetil sulfóxido, o fijada la muestra en etanol 95%. Y así, para cada uno de los tipos distintos de pruebas de laboratorio, la forma como se deben fijar los camarones o los tejidos. Con esto, pues, redeterminamos, digamos, de forma ya muy general, los aspectos asociados con pruebas o herramientas de campo y de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades en camarones. Agradezco, pues, de forma especial
para esta presentación el apoyo de Jorge Cuellar Montoya por proveer servicio de internet satelital, a mi querida hija Carolina Cuellar Moyano, quien me apoyó con el diseño y producción de esta presentación, a Marcos de Donato y Mario Aguirre, amigos, por proveer la plataforma Zoom y por el hosting de esta presentación. Así que, pues con base en esto, hemos terminado y abrimos la opción de preguntas a través del hosting de Marcos. Muchas gracias y espero que sea de utilidad esta información. Muchas gracias, Jorge. Tómate un traguito de agua. Muy agradecido por tus explicaciones. Un tintico colombiano. Un tintico colombiano. Vamos a abrir periodo de preguntas y respuestas. Primeramente me informa Edra Rodríguez que dentro del canal YouTube de la OIRSA, el doctor Cuella tiene varios videos donde explica detalle a detalle este tipo de metodología. ¿Eso es correcto, Jorge, no? Sí, hay varios videos que lo que con OIRSA pues, hemos preparado justamente para esto. Y hay otros videos que se están preparando en este momento. Así de que para más detalles, pues pueden escribirme directamente al WhatsApp que aparece en este momento o al correo. E igual, pues, si ya hay videos preparados sobre esto, pues les daré el link para acceso a través de OIRSA y que puedan ver más detalles sobre estos procedimientos, principalmente de fijación de animales para PCR o para histología. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas. Bueno, gracias, perdí el audio, ¿eh? Estaba hablando solo. Es típico de algunos venezolanos hablar solo. Y por horas y por horas. Sigo adelante. La pregunta es, ¿qué sugiere la presencia de gregarinas en contenido intestinal? Pregunta Javier Gutiérrez. Las gregarinas son protozoarios que han habitado, cohabitado con los camarones por millones de años. Existen muchas empresas en las cuales les paran mucha atención la presencia de gregarinas y otras no. Yo he visto producciones excelentes de camarones en fincas camaroneras con muchísimas gregarinas en los intestinos sin que afecten la producción. Así de que, digamos, en lo personal, no tengo mucha relación dentro de lo que he observado en estos últimos 30 años entre gregarinas y aparición de enfermedades en los camarones. Tampoco conozco ningún estudio sistemático en el cual, por ejemplo, se asocie presencia de gregarinas de forma repetitiva con que el camarón no crece o con que el camarón se hace susceptible a otras enfermedades. Las gregarinas son células, son protozoarios formados por 3-4 células. No hay ninguna evidencia de que perforen el intestino, de que causan heridas en el intestino. Entonces, pues yo no pensaría que sea, digamos, un hallazgo de importancia diagnóstica. Sin embargo, pues hay fincas que les gusta mantener el estudio y el control de gregarinas y si lo están haciendo y les funciona, pues seguirlo haciendo sin problema. Aquí hay otra pregunta de Samantha Barreiro que pregunta, ¿es posible que la adición de alimentos vivos como rotíferos en cultivos de camarón contribuya al desarrollo de patógenos? Si los rotíferos han sido cultivados en un sistema expuesto a contaminación por patógenos de camarón, estos rotíferos podrían ser vectores mecánicos, eventualmente biológicos, pero por lo menos mecánicos, de esos agentes patógenos para los camarones. Pero no conozco, digamos, que haya mayor riesgo en el caso de rotíferos para transmitir enfermedades en camarones. Sin embargo, es bueno que esos rotíferos, antes de ser sometidos como dieta para camarones, pues sean analizados por PCR para las diferentes patologías de interés y solo usar lotes de rotíferos libres de todos los patógenos de interés.
Pregunta Rocío Castro desde Cumarebo, Venezuela. Doctor Cuellar, muchas gracias. Excelente. ¿Qué tipo de análisis podemos realizar en otras muestras como alimentos, etcétera, para descartar transmisión de patógenos? No es común que el alimento paletizado transmita enfermedades en camarones, enfermedades infecciosas. Es más el riesgo de que pueda haber, por ejemplo, micotoxinas, toxinas producidas por hongos en ese alimento, por mala preservación del alimento, o por ser fabricado con granos que tengan ya micotoxinas a nivel de la planta de la fábrica de alimentos. Sin embargo, hay empresas que a las muestras de alimentos les corren de vez en cuando PCR, como para verificar que estén libres de patógenos, pero no es fácil encontrar patógenos de camarones en alimento para camarones. Es más okay. El riesgo de micotoxinas. Pregunta Juan Martínez. Doctor, una pregunta. En su experiencia en Venezuela, ¿qué patógenos predominan en la región? ¿Y cuál es el panorama sanitario actual en Venezuela, región Lago de Maracaibo? El lago es un sistema muy especial de cultivo por la salinidad de 3 a 6 partes por mil permanentemente y por la carga alta de materia orgánica, de nutrientes y de algas verde azules. Entonces, digamos, parte de los riesgos de afección de camarones en el lago es niveles muy altos de algas verde azules que pueden ser tóxicas para el camarón. Y a nivel de Venezuela, patógenos principales pueden ser vibriosis, puede ser NHP y EHP. Esos tres son como los principales. Hubo taura, ya no se detecta casi taura. Así que serían como las principales afecciones. Y en el de perspectivas, pues en la medida en que se haga buen manejo sanitario en cada camaronera y se tomen medidas de bioseguridad y de prevención con pequeños laboratorios en cada finca, se podrá pues... Igualmente, sembrando a poslarvas certificadas libres de patógenos específicos, se podrá pues, tener cierta garantía en que el cultivo va a ser exitoso a lo largo de cada ciclo, bajo buen esquema de manejo y de nutrición. Ok, por acá pregunta alguien que ha visto camarones como curvatura blanca flotando en los estanques. ¿Qué enfermedad puede ser? ¿Qué es lo que tiene en blanco? Musculatura. Hay varias condiciones que producen músculo blanco. Pueden ser microsporidiosis. Pueden ser condiciones idiopáticas, es decir, conocidas, de necrosis muscular. Que a veces se muere un pedazo de tejido, no se sabe la causa. Y el camarón pues, puede estar muriendo por eso. Usualmente esto no causa que el camarón flote. Simplemente el camarón presenta eso y cuando se hacen muestreos se observan animales con la zona de musculatura blanca. Si está flotando y tiene musculatura blanca, probablemente la causa de que flote es o una baja de oxígeno o algún otro tipo de afección, de patología, que podría revisarse mediante montaje en fresco, como ya expliqué, en varios tejidos del camarón. Dos comerciales. Gracias a Acuipesca, una revista venezolana que está haciendo una cobertura del evento. Muchas gracias por las promociones que ha dado estos seminarios. Y el otro comercial es el siguiente. Recuerden seguir en Instagram al doctor Jorge Cuellar para estar al tanto de los próximos cursos y webinars, entre otros eventos y videos. El usuario es @jcuellaracuacultura, pero con K, acuacolcho, con Q, perdón. Repito, @jcuellaracuacolcho. Ok, con Q. Es una promoción, Jorge, que te están haciendo por aquí. Que te sigan en Instagram. Pregunta, esta pregunta, Jorge, de Paola Ilaño. ¿El uso de melaza es un factor para que decaiga el valor nutricional en una piscina? La melaza, a los 2 o 3 minutos de haber caído en el agua, se disuelve. La melaza pesa más que el agua. Ella va al fondo, apenas se aplica, y en el fondo se diluye. La melaza tiene azúcares. Entonces, una vez que se diluye, estos azúcares sirven para que las bacterias, en general, que usan azúcar como fuente de energía, crezcan.
Es una fuente de carbono, así de que pues, van a crecer bacterias y pues, eventualmente va a ayudar también a que crezcan las microalgas de forma indiscriminada. Entonces, esa es la aplicación de melaza en las piscinas, en caso que se haga. Esos son, digamos, los resultados que se obtienen a nivel de efectos. Un poco independiente del tema de nutrición, es más un tema microbiológico y de microalgas. Lo tomo un poquito distinto, Jorge. Para las personas que han tenido problemas eléctricos en Venezuela que no han podido conectarse y en Tumaco, que también están reportándolo, no se preocupen, les va a llegar un correo con un link donde pueden accesar al video de esta charla. Esto fue grabado. Desde Chitré te preguntan, el colega Sergio Rojas, el paisero, ¿en qué porcentaje cree que los problemas sanitarios pueden deberse a malos manejos o malos protocolos? El mal manejo, Sergio, y un abrazo hasta Chitré, puede tener efectos muy graves en una camaronera. Mal manejo puede conducir a una mala calidad del agua, puede conducir a una mala calidad del fondo, puede conducir a insuficiente o inadecuada nutrición, puede conducir a que no se detecten a tiempo problemas patológicos que están presentándose porque no se haga, digamos, monitoreo o muestreo frecuente. Entonces, no sé si el porcentaje es correcto, pero un 50% es la piscina llena y el camarón sembrado. No, probablemente es un 15% o 10%. El 90% depende de nosotros, del manejo de la calidad del agua, del fondo y nutricional, así como la revisión periódica, semanal, de animales, de las poblaciones y detección oportuna y a tiempo de posibles casos de enfermedad para poder actuar de forma oportuna y poder tomar decisiones correctivas o cosecha de emergencia o lo que haya que hacer para que la población no siga afectada. Aquí hay una pregunta de Víctor y Carola a todos. Okay. YouTube, no, la perdí un momentito. Un segundo. Que esto no es. Ya, un segundo. Estoy aquí un poquito perdido. Ya hablaste de la gregarina, preguntan. Aquí. Doctor, según su experiencia, ¿las patologías de las enfermedades de camarones cultivados en agua dulce son diferentes que las cultivadas en agua de mar? ¿Me repites que se habían recortado, por favor? Doctor, según su experiencia, ¿las patologías de las enfermedades de camarones cultivados en agua dulce son diferentes que las cultivadas en agua de mar? Hasta donde sé, los virus pegan igual en agua dulce que en agua salada en la mayoría de los casos. Las bacterias principales que causan enfermedad en camarones son los vibrios. Los vibrios son bacterias marinas cuyas condiciones, digamos, de mejor sobrevivencia son en salinidades por encima de 10 a 15 partes por mil hasta más o menos 35 o 40 partes por mil. El agua dulce es una forma de controlar esas bacterias causantes de enfermedad. Entonces, por un lado, enfermedades bacterianas en agua dulce es poco probable que se presenten, al menos por vibrios, que son las más frecuentes en camarones. Enfermedades virales se pueden presentar en agua dulce, igual que en agua marina, y enfermedades por otros patógenos, como micosporidiosis, también pueden presentarse en ambos tipos de salinidad, cero o marina. Ok, no hay más preguntas por acá, Jorge. Quizás algunos que no se hayan oído sus preguntas que están dentro de lo que ya formulé. El teléfono, sí, preguntan si el teléfono es de Código Colombia. Es Código Colombia, un celular Código Colombia. Están llegando un par de preguntas más. Ya estamos sobre el tiempo. Ya hablaron sobre la melaza que pregunta. Y bueno,
Vamos a cortar acá. Les va a llegar un link. Jorge, no sé si o sea, hay un siempre, sobre todo ahora con el derecho de autor de fotografía, hay mucho tema con compartir las charlas, ser la posibilidad de compartir la presentación, pero yo creo que pues, viendo el video queda mucho más claro, ¿no? Y uno en el video puede parar, puede copiar la lámina y puede tomar nota. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que el próximo martes 4 tenemos al doctor Darry Yori hablándonos de tendencia del mercado global de camarones, y el próximo viernes 7 es levantamiento de reproductores con un criterio de manejo genético por Raúl Ramírez. Son dos muy buenas charlas la próxima semana. Marco, ¿podrías desactivar abrir el audio para regalarle un aplauso al doctor Cuella por su excelente presentación? Listo. Estamos listos. Un aplauso para el doctor Cuella, por favor. Muchas gracias a todos. Aquí están diciendo, te vamos a hacer la ola. Pues, luego, los esperamos.